Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Liz Furlong. Yo soy mixóloga y dueña de Bar Bebedero en Costa Rica y de un proyecto nuevo que se llama Curandero, también en Costa Rica, en San José. Y hoy tengo un grupo de 4 personas increíbles de Centroamérica que van a hablarnos de sus países, sus proyectos y muchas de las zonas de coctelería que está creciendo bastante rápido y me da mucho orgullo de compartir eso con ustedes. Entonces voy a preguntar a cada una de, como hablar un poco de quién son y qué es, a dónde viven y un poco de sus proyectos. Entonces vamos a empezar con Fabiola. Hola Liz. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Fabiola Solano. Yo originalmente soy barista. Empecé en esto del café hace alrededor de 7-8 años, pero poco a poco empecé a combinarlo con la coctelería con el fin de mostrar el café desde otro lado. Seguimos con Mario. Bueno, mi nombre es Mario Alarcón. Soy cofundador y director creativo del proyecto Uleo Cocktail Bar en Antigua Guatemala. Somos 3 chicos que intentamos hacer las cosas bien. También soy barman todos los días, la mayoría de días. Y nada, tenemos un pequeño rincón de amor donde hacemos cócteles, nos disfrutamos la coctelería de una manera que creemos que es muy linda e intentamos eso, compartirlo a la gente y con todos los clientes. Eso básicamente es lo que hacemos. Vivo en el pueblo de La Par. Ahí, un poco aislado del mundo, un poquito entre las montañas, para poder sentir toda esa naturaleza, las hierbas y toda esta cuestión natural. Y nada, de ahí pues también un poquito de hielo y un poquito de amistad y crear una familia linda para todos siempre. Alex. Hola Liz, hola a todos. Yo soy Alexandra Golcher, me dicen Alex. Y soy la encargada de producción de Simona Macerados, que junto con mis otras 2 socias, somos 3 socias, un equipo de 3. A la base nos dedicamos a otras cosas, tenemos profesión en mercadología, antropología, ciencias políticas, pero las 3 hemos desarrollado un negocio de macerados o infusiones de destilados y desarrollamos también coctelería con base en nuestros macerados. Y en eso estamos aquí en San Salvador, El Salvador. Robert. Hola Liz, gracias. Yo soy Robert Martin. Yo soy el director de bebida de un bar, restaurante bar aquí en Panamá que se llama Íntimo Restaurante. Trabajamos con productos locales, impulsamos tradiciones que se han ido perdiendo con el tiempo y nos orgullece bastante ya llevar casi 6 años de estar abierto. Gracias a todos por estar aquí y compartir un poco conmigo y con Tales of the Cocktail sobre lo que está pasando en sus países. Estoy súper emocionada de tener a todos aquí y ver las caras de ustedes después de tanto rato. Entonces, voy a empezar con Fabiola porque vivimos en el mismo país y bueno, tengo un rato que no te veo y tengo muchas preguntas para ti. Entonces, Fabiola, primero que nada quiero saber a dónde vas a tomar un buen cóctel aquí en Costa Rica. Bueno, acá en Costa Rica para tomarme un buen cóctel puedo ir a varios lugares. Uno de ellos es Selvática, otro de mis lugares favoritos es Pocket y también está este restaurante, pero que también tiene muy buena coctelería que se llama Nunc. Todos están en el centro de San José, pero si tal vez estoy en la playa, me encanta ir a Sarpe, en Playas del Coco. Buenísimo, sí. Me encanta Sarpe también. Y bueno, tu especialidad es el café. Entonces, cuéntame un poco del café de Costa Rica. ¿Qué es la diferencia entre el café de Costa Rica y otros países en el mundo? Bueno, el café de Costa Rica siempre se ha distinguido por su calidad, principalmente porque fue el primer país en Centroamérica en cultivarlo ya como algo, como un producto más. Entonces, en el momento en el que se empezó a cultivar el café en Costa Rica, el país, bueno, que en ese momento todavía no era independiente, era muy, muy pobre. Entonces, eso fue lo que hizo que Costa Rica surgiera como el país que es hoy. Entonces, es una parte súper importante de nuestra cultura.
y del desarrollo socioeconómico, que también ha venido, o sea, como desde un inicio se enfocaron en la calidad, ha sido parte de la tradición durante más de 200 años, donde los productores siempre están buscando, innovando, siempre probando nuevas cosas para satisfacer el mercado. ¿Y qué tal el café en general en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica en general tiene muy buen café. En su perfil de sabor tenemos muchas similitudes porque la mayoría de las variedades de café que se cultivan en toda Centroamérica son similares. De ahí viene ese esfuerzo del productor por hacer un proceso diferente, por empezar a innovar básicamente y a diferenciarse de todos los demás productores, porque a pesar de que somos una región muy pequeñita, sí, ya todos juntos producimos bastante café. Entonces, bueno, el café en Centroamérica, todo es muy bueno realmente. Y bueno, eso es una pregunta para los tres países, pero ¿hay alguien que piense que su café es como lo máximo? Yo sé que a veces hay como competencia ahí en Centroamérica de quién tiene el mejor café. Pues, o sea, todos los cafés son diferentes y realmente no hay una comparación, no se puede hacer una comparación en quién tiene el mejor café o no, simplemente es un tema de gustos, porque los cafés de Centroamérica son similares entre sí, pero son muy diferentes al perfil de África, de Asia, entonces realmente no puede hacerse una comparación entre quién tiene el mejor café o no, porque a todo el mundo le gusta el café de diferente forma. Sí, súper buen punto, claro. ¿Y por qué decidiste de empezar de usar café en su coctelería? Bueno, como había mencionado, yo ya tengo casi 8 años de haber empezado en esto del café y estamos muy acostumbrados a siempre consumir el café de una forma similar, caliente, negro, a veces con leche, el cappuccino, también está la parte de las bebidas frías, más que todo el frappé o más recientemente el cold brew. Pero yo, por lo menos acá en Costa Rica, no se ve tanto como la mezcla del café con otros ingredientes para poder crear una experiencia sensorial diferente, sino que se centra completamente en el café, que no está mal, pero hasta cierto punto llega a ser aburrido. Entonces, quería pues encontrar una experiencia diferente, siempre con el café como ingrediente principal, pero que la gente también se atreva a probar cosas diferentes, que conozca diferentes perfiles del café, porque una bebida con café puede ser muy diferente una entre otra. Una puede ser muy dulce, otra refrescante, otra se puede mezclar con amaros, por ejemplo. Es un ingrediente muy versátil. Entonces, ese es mi objetivo, que la gente utilice más el café en la coctelería y también que le pierdan el miedo a usarlo. Porque muchas veces, por no, tal vez, tener mucha información, les da un poco de miedo utilizarlo. Súper. Y algo que yo he hablado contigo antes es como que en Costa Rica a veces, o no sé, en sus países también, en Centroamérica, como que exportamos el mejor del café y no aprovechamos lo que hay para nosotros. Entonces, me encanta que estás como tomando la iniciativa de incorporarlo de una manera distinta. Está súper lindo. Sí, realmente tenemos que aprovechar la oportunidad de que estamos en países que producen excelentes cafés y si bien normalmente todo el café de primera calidad se va, siempre queda al menos un poco dentro del país. Entonces, pues apropiarnos de eso, exponerlo a la gente que está aquí en el país y que la gente pueda probar el verdadero café de Costa Rica. Buenísimo. ¿Y me puedes hablar un poco del proceso de tostar el café? Si eso afecta los sabores y si cambia cómo lo usas. Sí, el proceso del tostado del café es algo sumamente complejo porque el café pasa por muchísimos cambios físicos y químicos y las personas encargadas de tostar café pueden aprovechar las características del café una vez que lo vayamos a preparar o echarlas a perder completamente y arruinar el trabajo del productor.
que se vino haciendo durante mucho tiempo. Entonces, el tostado del café es un proceso que se tiene que hacer con muchísimo cuidado y siempre teniendo en claro también el objetivo de cómo se va a utilizar ese café, porque existen perfiles de tueste para los cafés filtrados, para métodos, para diferentes métodos de infusión, también para espresso. Entonces, es un proceso de verdad sumamente complejo y en la coctelería, pues también necesitamos ciertos perfiles de tostado que nos ayudan a extraer mejor el café para que en el cóctel se pueda sentir bien ese sabor de café, porque si utilizamos tuestes más claros, por ejemplo, va a ser un poquito más difícil que a la hora de que lo mezclemos con otros ingredientes, ese sabor a café pueda resaltar. Entonces, eso es parte importante de lo que el bartender tiene que tomar en cuenta y tiene que saber a la hora de elegir café para utilizarlo en sus cócteles. Y me antojaste de un café, no sé por qué. Para la gente que van a estar visitando Costa Rica, ya que ojalá que estamos terminando con el bloqueo de viajes y todo eso, ¿me puedes dar unos ejemplos de lugares donde ir a tomar un buen café? Bueno, mi lugar favorito de todos se llama Café La Mancha y sobre todo si es para turistas me parece un excelente lugar. De hecho, está incluido en los walking tours en San José porque está ubicado dentro de un edificio histórico. Entonces, aparte de que tiene excelente café y todo lo que ofrecen es delicioso, está dentro de un edificio que es igualmente bonito, con mucha historia. Entonces, se vuelve una parada obligatoria en el centro de San José, en el puro centro de la ciudad. Esa es mi cafetería favorita. Me encanta que nombraste un lugar en San José, Costa Rica, porque no sé, por muchos años hemos escuchado que la gente se va a Costa Rica, pero no paran en el capital, se van directo a la playa. Y bueno, estamos aquí para decir a todo el mundo como que San José está lindísimo y vale la pena de hacer la parada una noche o dos noches y explorar un poco. Sí, realmente hay lugares muy bonitos, llenos de historia. A final de cuentas es la capital, obviamente está cargado de historias de personajes que influyeron en el desarrollo del país, sus casas, sus historias, también hay parques muy bonitos, hay mucho que ver en San José, así que si van a visitar, no se vayan directo a la playa, también pueden parar en San José un par de días. Muchas gracias, Fabiola. Ok, ya vamos a Panamá. Robert, ¿me puedes decir un par de lugares que te gustaría tomar cócteles en tu país? En Panamá hay un par de lugares ahora, pero fue difícil la tarea tratar de escoger qué eran esos sitios. Ahorita para mí uno que ya lleva un par de años es el Grupo Amano, que son unos chicos que comenzaron vendiendo licores de afuera y de ahí abrieron su propio bar. Me acaban de abrir uno que se llama Mangle, que lo acaban de abrir. Aparte de ese, también está unos chicos que tienen un restaurante que se llama Fonda Lo Que Hay. Y cuando llegué a Panamá hace, ¿qué te puedo decir? Hace 8 años de visita, fue uno de esos lugares que en ese entonces se llamaba Donde José. Estaban haciendo maceraciones, infusiones, usando productos locales, que no era algo que se veía. Tratando de crear nuevos sabores adentro, que era súper interesante en el casco viejo de Panamá. El otro sitio para mí es un sitio en la playa que se llama La Barca, que también usan productos locales y es súper divertido. Es un estilo de barra tropical y estás al lado de la playa y tienen un barco literal de madera donde está el bar construido con un techo, entonces es súper divertido irte manejando unas 5 o 6 horas hacia el interior del país y de la nada llegar a un bar en la playa donde te puedes tomar un buen cóctel y comerte algo rico. Entonces, eso para mí serían los 3 que más me gustan. Me encanta, estoy tomando nota. Quiero hablar un poco tocamos el tema un poco con Fabiola sobre tostar el café y me acuerdo mucho de tostar el cacao y como que el cacao también es muy presente en la historia de Centroamérica. ¿Nos puede comentar un poco de eso?
Es interesante el tema del cacao, igual que creo que ha resurgido por el tema del café, por la fortaleza que ha tenido el café en la región. Aquí en Panamá hemos sido bendecidos con el tema del café, en tema de ventas, etcétera, en Asia, más que todo con el geisha, y el tema de cómo se tuesta, porque puedes tener un buen café, pero si no sabes tostarlo, igual que el cacao, todo cambia en el momento que fermentas, después vas a tostar, y es interesante ver cómo ha habido una evolución en ese tema de vamos a fermentar por menos horas, más horas, vamos a tostarlo a un grado más alto, porque está muy dulce, digamos, o está muy seco, entonces lo vamos a tostar menos. Entonces se ve una evolución en que ahora se le está dando más característica y se le está detallando más el proceso. Y se ve esto bastante en el mundo del vino también, el tema de tantos estilos en el mundo y las variedades y cómo cambia dependiendo de cada región y de qué ofrece la fruta, dependiendo de la región de donde sale. Y lo mismo lo estamos viendo en el tema del cacao, que es súper interesante y lo estás viendo un poco más en temas de coctelería, que también es divertido porque tantas tontas cosas que puedes hacer y variaciones que van con estos productos que al final del día son amargos y tenemos un mundo de amaros, de licores amargos, etcétera, que nos apoya para poder trabajar paralelamente con estos productos. Sí, súper. Yo creo que el cacao era como algo bastante tradicional en bebidas sin alcohol, entonces me encanta como ver que está saliendo un poco más en los tiempos modernos de la coctelería. También hablando de productos de nuestros países, quiero platicar un poco contigo sobre el ron de Centroamérica. Bueno, yo estoy viendo que está muy de moda en Europa. ¿Qué has visto? Sí, totalmente. El ron ha tenido esta nueva revolución a nivel mundial, donde se está viendo una popularidad en Europa, en Asia, y buscando rones diferentes. Y en Centroamérica ha surgido un nivel de rones increíbles. Y aparte de eso, que los rones que ya existían están evolucionando bastante, creando más detalle, como lo que estaba diciendo con el café y el cacao, que le están entregando diferentes maneras de fermentación, si mezclar destilaciones de columna con destilaciones de cobre, al final del día el tipo de barrica que estás usando, que ahora hay mucho juego con eso también, que es bien interesante, y lo bonito es que en el mundo del ron todo depende de quién te colonizó, irónicamente. Si fuiste colonizado por los españoles, se usa mucho el estilo de ron español, que es de columna. Y la razón que se usa de columna y no el de estos alambiques de cobre, como lo hacen los ingleses en el Caribe, en países como Jamaica y Barbados, es que los españoles en su momento, cuando estaba de moda el tema del ron en la conquista, los ingleses estaban llevando ese mercado por adelante, y los españoles no querían perder lo que ya tenían con el vino y con los brandies, que eran hechos de uva. Entonces ellos lo hicieron ilegal la venta en España y en cualquier país donde ellos estaban. Entonces por eso, ya después cuando le quitan la prohibición del ron, es que surge este nuevo estilo de hacer ron con estilo de, con columnas continuas. Y es por eso que se ve tanto en estos países: Cuba, Panamá, Guatemala, Salvador, Costa Rica, este estilo de usar columnas largas. ¿Y qué significa eso? Es que son vinos más ligeros, rones más ligeros, tienen un toque más de especia a veces, dependiendo de cómo lo están trabajando, versus los alambiques del Caribe, que tienen mucha fruta, huele casi a podrido, por no usar otra palabra, pero es la realidad. Es una fruta que tiene mucha evolución, y la de los alambiques o el estilo español simplemente son mucho más ligeros, tienen más liviano en boca, que también son súper divertidos, que es algo bien bonito que se ve en el ron, que hay de todo. Hay rones divertidos para barras tropicales, para cruceros, para el turista, y después tiene estos rones que han sido elaborados y desarrollados con un poco más de detalle, por decir. ¿Y un turista que está visitando Panamá puede hacer un tour de ron?
Sí, hay varios sitios. Hay sitios en el Casco Viejo, hay un sitio que se llama Pedro Mandinga, que tienen su ron y encima de eso también tienen rones nacionales. Tienes a Varela Hermanos con Ron Abuelo, que es uno de los rones más viejos de Panamá, que también tienen un tour en su cañaveral que se llama PC. Yo trabajé con ellos como embajador por casi 3 años y es un ron increíble también porque han hecho un trabajo de mantener un estilo que se siente en todos sus rones, que eso es algo que me encanta ver en el mundo de ron, que tú puedas ver realmente que el ron es de esa marca. O sea, si es añejo, si es 7, si es 12, cambia, pero todavía tiene el ADN. Y que eso es algo bien bonito que se ve mucho en Jamaica, se ve en Barbados, Centroamérica también, y es algo que creo que le da un punto a Centroamérica. Buenísimo. Y quería preguntarte un poco de cómo aprovechas de la conexión entre la cocina y bar en íntimo. Yo veo que haces mucha colaboración, como mucha inspiración, y quería saber un poco de cómo te inspiras en los platos y la parte de la cocina cuando estás creando menús. Claro, y voy a mencionar Nicaragua en rones, que también hacen buenos rones, por si acaso nuestro público se pone bravo, que Nicaragua también hace muy buenos rones, todo Centroamérica. Centroamérica, sí. La suerte y la dicha, pues, que tenemos un restaurante enfocado en un programa de vida bien fuerte, y nos llega productos que a cada rato estamos viendo que, cómo lo podemos trabajar, evolucionar, qué podemos descubrir desde la cáscara, la semilla, la pulpa, de los vegetales, fruta, etc. Entonces, poder trabajar con un chef talentoso, también como el que tengo en mi socio, nos da la oportunidad de jugar con sabores y decir, esto me parece que iría mejor a la comida, esto es lo que acabo de hacer acá, de repente se hace una salsa o viceversa. Esto está muy dulce, o esto está muy ácido, o esto tiene un sabor que lo veo más en un cóctel, etcétera, nos ha ayudado bastante. Y el tema que el restaurante también anda buscando tradiciones que se han ido perdiendo, o cosas que se hacen en el interior del país, y tratar de aplicarlo dentro de la coctelería, que es como tener un equipo entero detrás de ti, porque tienes el equipo de la cocina, y también tienes el equipo del bar. Entonces, es bien bonito, te facilita el descubrimiento o las ganas de encontrar cosas nuevas. Inclusive los primeros cantineros que tuve dentro del restaurante siempre trataba de buscar que fueran cocineros, porque el cocinero entiende sabores, mezclar, saben que esto le falta un poquito más de sal, un poquito más de azúcar, y todo eso ayudaba bastante y ha contribuido bastante al programa de vidas de Íntimo Restaurante. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Les. Ahorita vamos a hablar con Alex. Vamos a El Salvador. Hola, Les. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame unos lugares a donde te gusta ir a tomar un buen cóctel en tu país. En San Salvador estaría Nómada Bar, que aparte de que tiene comida también, una gastronomía, está en la escena gastronómica y le va súper bien. La coctelería es súper innovadora, es uno de los mejores cócteles que he probado ahí. Y de hecho, creo que la semana entrante tenemos el placer de tener a Mario con nosotros de Uleu. Entonces, vamos a ir a aprovechar. Es un lugar que sí aprovecha mucho todos los recursos para desarrollar coctelería muy, muy diferente y particular en El Salvador. Después diría Lobby, Lobby Querida, que es como el speakeasy querida de Lobby. Ahí tienen también una coctelería súper innovadora que no he visto en otros lados aquí en la ciudad. Y finalmente, mi queridísimo Clandestino, que nosotras aquí en Simona ayudamos a desarrollar el menú de coctelería. Entonces vamos ahí, aprovechamos a asegurar la calidad, hacer control de calidad a menudo. Esos serían los 3 lugares que más me gustan de San Salvador. Buenísimo. Quería saber también cómo se toma la gente como por lo general en El Salvador. Uh-huh. El Salvador es bien particular. Siento que aquí la gente tiende a transitar los mismos lugares. Es un lugar, si bien han escuchado en las noticias, es un lugar que tiene un problemita de violencia que hace que la gente le guste ir a lugares que conoce. Y eso no solo implica establecimientos, bares, restaurantes, pero también suelen ir a casas de amigos, a casas de conocidos.
y así es como se maneja mucho de la vida social aquí en El Salvador. Y una gran parte de eso es tomar bebidas espirituosas y alcohólicas. En su mayoría, El Salvador no es el país más cervecero de Latinoamérica, pero sí se toma muchísima cerveza, usualmente de perfil rubio, ligeras, sean las nacionales, también extranjeras importadas. Y sí toman destilados como vodka, ron, bastante ron y whisky. Whisky también es algo que se suele tomar. Ahorita también está muy de moda el mezcal, que sospecho que eso es cierto para muchos otros países también. Y usualmente se toma con mixer, pero no una coctelería per se. Aquí hemos encontrado con Simona que no hay una cultura de coctelería muy desarrollada. Y cuando digo eso, no quiero decir que no hay establecimientos que ofrecen una coctelería súper innovadora, como los que mencioné al inicio, sino más bien que el consumidor realmente no conoce mucho de coctelería, no sabe cómo le gustan los cócteles y mucho menos prepararlos en casa, que es principalmente lo que nos interesaba a la hora de desarrollar macerados para que ellos los hicieran, prepararan su coctelería con nuestro producto. Entonces, ahí es donde nos metimos justamente a desarrollar la coctelería con nuestro propio producto en eventos privados y en pop-ups, en colaboración con otros, con chefs, con otros bares, con otros mixólogos, incluso con artistas. Me encanta. ¿Y cómo es que una persona como llegando a El Salvador puede aprender sobre lo que está pasando en la escena local? Como esos pop-ups que ustedes están produciendo, por ejemplo. Exactamente, eso es muy interesante. Todo eso se maneja mucho por redes sociales, justamente porque muchas de las personas que están metidas en la gastronomía, de hecho, algo que sí ha sido súper bueno para nosotros aquí en esta cultura que es bien insular, por decirlo así, ha habido sí un auge en la cultura gastronómica local en los últimos años y eso han salido muchos chefs que empiezan a utilizar los ingredientes locales, que eso de hecho ha sido un reto porque aquí el vínculo con los Estados Unidos ha sido de tener muchos hermanos lejanos y si bien todos los salvadoreños que viven en el exterior tienen una cultura muy nostálgica, aquí añoramos lo extranjero. Entonces, posicionar lo local dentro de la gastronomía y dentro de la coctelería ha sido todo un reto y ahorita sí se están abriendo. Entonces, sí, espacios donde uno puede llegar a conocer esta modalidad pop-up, todos estos eventos gastronómicos, sí sería en redes sociales metiéndose también como en hábitos artísticos, el arte es un buen lugar para experimentar y yo creo que por eso ha sido bien exitosa esta modalidad pop-up, porque llega a apuntarle a un público que está muy curioso, muy dispuesto a experimentar, a conocer nuevos sabores, a probar sabores tradicionales de la cocina salvadoreña en otros lugares muy inesperados, que eso es un reto aquí, y así es más o menos como se van moviendo a través de las redes sociales, es una modalidad bien, bien millennial, por decirlo así, pero muy exitosa y muy apropiada para el contexto local. Y Alex, no recuerdo el nombre de la hierba que mencionaste ayer, que es como muy común, ¿me puedes hablar un poco de eso? Sí, sospecho que los chapines, los guatemaltecos la conocen, es el oroco. El oroco es una hierba muy especial, muy tradicional aquí en El Salvador. Se ocupa mucho en los platillos tradicionales, en sopa de pollo, en arroz, en huevos, pero en particular en la pupusa. O sea, la pupusa de queso con oroco es muy conocida y ahí está ese vínculo que se hace con el oroco, es de la pupusa. Y se ha intentado experimentar mucho con ella. De hecho, una de las cervecerías artesanales locales, Cadejo, intentó en algún momento posicionar el oroco en una cerveza. Y es muy difícil que la gente lo acepte porque te prueban la cerveza y dicen, sabe a pupusa. Nosotros trabajamos con un mixólogo acá muy conocido que de hecho nos dijo, bueno, probemos uno de sus macerados del oroco en un Negroni. Estaba delicioso. Pero cuando le pusimos la etiqueta del oroco, ahí hubo una especie de backlash. O sea, es muy interesante porque muchos extranjeros dicen que es la trufa local, es la trufa salvadoreña. Tiene un sabor bien particular y muy, muy rico, muy rico. Realmente no lo digo yo solamente, pero para el que está encajonado en esa mentalidad, sí hemos encontrado dificultad de aceptarlo. Hemos tenido que ser ingeniosas, mezclarlo con alcapate, que en Costa Rica es culantro chilacayote, culantro coyote creo que se llama.
Y otras hierbas también tradicionales como el chipilín y mezclarlo con otras cosas para que la gente pueda aceptar finalmente sabores más locales. Súper. Y otro sabor local que ustedes usan, que me parece muy interesante, es la cáscara de café. Sí, la afamada cáscara de café. Sí me identifico mucho con el orgullo del café costarricense, pero también el salvadoreño es espectacular. Aquí finalmente estamos desarrollando una cultura también de café de especialidad. Porque ciertamente muchos de los países productores son los que, o sea, exportan de sus mejores cosas al final la cultura de beber ese café queda un poquito en segundo plano, pero aquí sí se está desarrollando mucho eso y estamos experimentando mucho con el café, pero lo que sí ha sido un éxito, especialmente con los conocedores de café aquí en El Salvador, ha sido el licor de cáscara de café, que es como un licor de café, pero de cáscara. Y la cáscara tiene un perfil muy distinto, tiene todos esos aromas y sabores frutales del café. Trabajamos con un productor local que nos da una cáscara ya procesada y básicamente la cáscara viene siendo, digamos, la fruta del café, porque el café no tiene mucha pulpa, mucha carne. Esto tiene como, está cubierto por un mucílago y después está la cáscara. Entonces, al secarla, quedan todas esas notas frutales, dulce, acidito. A menudo se compara con el fresco de Jamaica, la rosa de Jamaica, tamarindo y ciruela. Y se hacen infusiones en agua, como un té de cáscara, o se hacen infusiones en licores, en destilados. Y de ahí sacamos nuestro licor de cáscara de café y lo endulzamos con un poquito de sirope de panela, que es lo que conocen en Costa Rica como tapa dulce, que tiene esos sabores como a caramelizados, un poco tostados, ahumados, de hecho, y van súper bien con la cáscara. Sí, y solo para mencionar la tapa dulce o panela que está mencionando Alex, como que puede ser que es una cosa que no es tan familiar para la gente que no vive en Latinoamérica, es como que básicamente una súper cruda, ¿verdad? Como que para nosotros es como en forma, como una piedra de azúcar, demasiado rico. Es correcto, es como, es un azúcar muy, una caña muy poco procesada, todavía no ha sido clarificada o tiene mucho, mucho sabor. Buenísimo, muchísimas gracias. Ya vamos a ir a Antigua Guatemala con mi amigo Mario. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Mario. ¿Dónde vas a tomar buenos cócteles en tu país? Mira, hay algunas opciones. Hay un bar en la ciudad que se llama Minerva, que no voy mucho a la ciudad, pero cuando voy ahí de visita, la verdad que lo hacen muy bien los muchachos de ahí. Tienen un concepto como bien clásico. Sí, al final es como clásico, algunas variaciones. Está muy bueno. Y luego también hay otro bar en la ciudad que se llama Balam, que también le apuestan a hacer cócteles ricos y aparte también como que le están apostando a abrir bares en los pueblos más pequeños alrededor del país, como esos pueblitos donde creía uno que nunca va a encontrar nada. Entonces como que ya están haciendo esa parte, también está cool. Hice un tour con ellos en su bar que acaban de abrir también para ir a estar ahí con ellos un ratito. La verdad que muy lindo, creo que son mis dos lugares. También en Antigua hay un lugar que se llama Charleston, que somos vecinos acá y pues que también está bueno, ahora lo dirige una chica que antes estuvo en Mil Cajón y toda esta cuestión, y como que tuvo así buenos maestros, así que está bueno, y si no, pues me lo tomo en Uleu. Que por cierto, tengo uno aquí esperando. O sea, Uleu, y perdón, solo quería interrumpir un poco para decir a la gente que cuando Mario está diciendo la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Guatemala, y que él está basado en Antigua, que también es muy cerca, y otro, bueno, más pueblo, ¿verdad? O ciudad, no sé. Pueblito, sí. La verdad que Antigua tiene 9 cuadras por 9 cuadras, calles de piedras, y los pueblitos de alrededor, estamos a 44 kilómetros de la ciudad. Así que está. Y es súper bonito y todo el mundo debería conocer. Si no conocen, debería estar en su lista de lugares de visitar. Bienvenido. Y Mario, ¿qué es Caime? ¿Me puedes comentar un poco de esa receta?
Tengo uno aquí, hice uno ahí para que lo tengamos enfrente y podamos verlo. Solo falta la cascarita, pero Came es una idea simple que nace con el hecho de ponerle sabor a un país, ¿va? Que es mi país, lo amo, y pues buscando entre todas esas ideas de la gastronomía y cuál es el común denominador, encontramos un elemento que es el común denominador, que es la pepita, ¿sí? Es la semilla del ayote. Es una fruta como una sandía, digamos, es la pumpkin, solamente que aquí en el hecho que, digamos, las fronteras nos las pusieron luego, ¿no? Pero antes esta fruta es mesoamericana, entonces está desde casi medio México para abajo hasta... La otra vez hablamos una vez con Fabiola de cómo lo podíamos hacer en Costa Rica, pero es la semillita esta fruta que es como, al final en Guate es el ayote, ¿va? Esto también se hace un fresquito y es una familia donde se le saca la pepita y hay muchos tipos de esas semillas. Esas semillas, regularmente cuando uno va caminando en la calle de Guate, en las esquinas, hay una señora que tiene unos manguitos y le pone, y esa señora hace una pregunta. Dice, ¿pepita, limón y sal, joven? Y uno dice, sí. ¿Va? Entonces, básicamente, ese es el corazón de Came. ¿Va? Es esa pregunta que nace de la calle. Entonces, entra el corazón, que es pepita, limón y sal. Luego, solo equilibrar un tanto el ácido, digamos, con dulce. Y luego, agregar un poquito de jugo de naranja, que la naranja la equilibró Diosito. ¿Va? Naranja, dulce y ácido. Y luego, pues, Came también puede ser un mocktail, digamos. Pero si yo deseo ponerle alguna... licor, también tengo que ponerle un licor que esté al alcance de todos los guatemaltecos. Otra de las ventajas de Came es de que los ingredientes están casi que muy cerca de todos. Si alguien quisiera hacer un Came, podría ir a la tienda y ahí encuentra los elementos y luego ahí venden unos botellitas que le llaman putos, que ese es el aguardiente que utilizamos para darle a Came. Came se empezó a volver poco a poco con el tiempo como... Al inicio era un cóctel normal, ¿verdad? Pero luego fue como cuando las personas lo probaban, decía, wow, esto me recuerda cuando era chiquito, esto me... Entonces te empezaron a ver todas estas historias y dijimos, no, esto es algo más serio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay un libro, por favor escriban su historia y de repente hay dos libros así de hojas, de puras historias y decís, esto sí es cierto, ¿verdad? Y Came, pues es un Nahual Maya, como nombre es un Nahual Maya. Digamos que en nuestros antepasados tenían una forma de vivir que era, su año no era como de 12 meses por 30 días, digamos, sino que su año era 18 meses por 20 días. Entonces el mes es 20 días, esos 20 días son 20 Nahuales. Entonces empezamos, digamos, con Nix, Kej, Toj, Akmak, Kawok, y así son los 20. Y Came es el último Nahual antes de volver a empezar esa rueda. Entonces, cada Nahual tiene un animal. Por ejemplo, a Came le pertenece el búho. También tiene un color, le pertenece el color amarillo. Tiene una dirección, le pertenece el sur. ¿Sí? Entonces, todo ese misticismo maya de la oscuridad, no es la oscuridad lo que vendemos. Lo que vendemos es ese nuevo inicio, ¿va? Que es lo que le pasa a las personas, que es la reacción cuando lo toman y es ¡wow! ¿Va? ¿Sí? Eso es, entonces, al final es una receta bien, bien sencilla, pero que intentamos que en los años que vienen, a mí me encantaría que estuviera entre la línea de los clásicos como Negroni, Old Fashion, Manhattan, o sea, ahí lo vamos a colgar a ese mismo lazo, ¿ah? Sí, poco a poco, eso nos llevará un poco de tiempo, pero también la idea, hay muchas ideas, ¿no? Al final podemos hablar horas de Came, pero Came es un cóctel muy rentable. Entonces, la idea es ponerlo en todos los bares para que todos los que lo preparen también puedan ganar dinero a partir de esto. Entonces, no es que nos queremos quedar con la receta y así, sino que la idea es compartirlo, que llegue a todos y que todos puedan hacer un poco más, ¿verdad? Y al final, después de un camecito, van a haber sonrisas, ¿verdad? Entonces, vasitos de sonrisas para todos. Ajá, es cool. Y luego, pues, la decoración es una cascarita de naranja, que era en lo que hablábamos, que la naranja que usamos aquí es una naranja... como silvestre, digamos, una naranja, no sé si la palabra es silvestre, naranja chapina, le digo yo, porque, pero sí, pero es esta naranja de cascarita gruesa que nos aporta ese cítrico natural salvaje, ¿verdad? Que nos ayuda ahí, luego, pum, como cualquier clásico, ¿verdad? Una naranjita que tiene como que esa facilidad de hacerse, ¿verdad? Que se pueda repetir. Y la idea, pues, es quedarse básicamente en la historia, ¿verdad? Yo sé que algún día nos vamos a ir de este planeta, ¿verdad? Pero qué mejor si nos quedamos ahí en algún libro, en alguna situación.
y que llegue básicamente a todos y que sea algo para Guate, digamos, pero yo sé que es para más, porque digamos alguien de El Salvador dice, wow, esto es mi país también, porque allá le llaman al Guaste, ¿verdad? Y es el mismo impacto, nada más de que se llama distinto, pero al fin es lo mismo, ¿verdad? Entonces es donde odio las fronteras, pero bueno, la fruta es ese buen pedazo de tierra, ¿verdad? Entonces básicamente eso es cambio, es una idea que se quede para siempre, que sea rico, fácil, sencillo, y que básicamente nos llegue a recordar algo, ¿verdad? Sería Cami. Y hay una, ¿por qué en un leo? ¿Por qué lo tenemos en un leo? Porque digamos, hacer una idea como el mojito que necesita la bodeguita en medio, ¿ah? Que es donde nació, que es esto. Entonces en un leo es como la casa para que te vengas a tomar un cambio, ¿ah? Digamos, no nació aquí porque nació antes, pero seguimos siendo sus padres, entonces lo seguiremos cuidando en nuestra casa, ¿ah? Entonces Uleo es básicamente la casa de Kame, el cóctel más vendido, y sí, es algo muy lindo. Así que lo tendrán que probar pronto. Le voy a dar un sorbito solo para... Va. Adelante, por favor. Me encanta, me inspira mucho que... Como esa idea de crear su propio cóctel clásico de su país, y espero que podamos decir lo mismo de cada uno de nuestros países en algún momento, ¿va? Muy lindo. Sí, acá tenemos árbol nacional, pájaro nacional, bandera nacional. Falta ese sabor nacional, ¿va? Exacto. Entonces, ahí en el líquido va cambio como propuesta. Buenísimo. Bueno, hablando de sabores naturales y nacionales, por una persona que no conoce una feria de agricultura o un mercado, ¿nos puede comentar un poco de cómo sería la experiencia en Centroamérica de conocer uno? ¿De un mercado? Entra, sí, mercado o feria de agricultura. El mercado es muy bonito porque hay muchas cosas. Es un mundo de colores impresionante. Y aparte es el centro donde llega toda la agricultura de estos señores maestros que son los que saben los verdaderos secretos de la tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una ventaja, el mercado nos queda 450 metros, entonces vamos todos los días, siempre tenemos cosas frescas, intentamos hacerlo todo con la mayor cantidad de magia posible, digamos, pero hay dos formas. Una sería ir a las 4 de la mañana, donde llegan todos estos productores y ¡boom! Y uno dice, bueno, me va a llevar este canasto, ¿verdad? O la otra es también hacer la otra relación un poquito más tarde, tener los diferentes puntos con las señoras que compramos, que la mayor cantidad de personas que venden son señoras, digamos, ¿verdad? Son mujeres. Entonces, hay una relación muy linda que uno va ahí por los corredores, imagínate todos los mercados de Centroamérica son muy parecidos, en el corredor así, ¡ah! Hay un saludo universal que nosotros hacemos ¡ay! ¡Ah! Entonces, como que todos saludan. Pero es una energía muy linda y al final vas como que logrando tus elementos con ese tour. Al final es un pequeño tour donde hay muchas cosas frescas. Guatemala tiene muchas frutas de temporada. Cuando son de temporada están muy ricas. La verdad que es muy, muy buen tipo de suelo para que crezcan. Entonces, ir al mercado creo que es más una experiencia y relación con todo ese público que está ahí. Porque seguramente en Centroamérica casi que vamos a encontrar de todo, ¿va? O sea, tenemos esa bendición. Creo que eso está en común con todo Centroamérica, pero sí, la verdad que es una de las cosas que más me gusta y también es parte de la magia que se lleva hasta el cóctel, porque, por ejemplo, yo le a veces digo, por ejemplo, cuando entras al bar, el chico que va a hacer limpieza en la mañana, le digo, ponete una velita en el bar, que haya una luz, ¿verdad? Y desde ese primer hecho, hasta la persona que va a comprar esa naranja, digamos, que uno dice, wow, esta naranja me gusta. Sí, entonces, esa naranja ya lleva la energía hasta que va a llegar al cóctel. Entonces, intentar que todos esos elementos tengan esa conexión entre sí, a mí me parece una linda idea y es lo que intentamos hacer hasta que llegue al vasito. Buenísimo. ¿Hay una fruta de temporada ahorita que estás usando? Ahorita hay pitaya, maracuyás. Hay tunas también. Una experiencia con una tuna chiquita, porque la tuna es la fruta del cactus, ¿va? Entonces agarré la tuna, estaba muy chiquita y tenía muchos, muchos pelitos, y yo todo picado, ¡pum! Me la comí y me quedé así como lleno de,
de clavos adentro de la boca, pero... Sí, no, y eso, claro. Pero son súper ricos, vale la pena. Sí, pero sí, pitaya, siempre... Y después todo lo básico, que hay diferentes tipos de picantes, especias, hay muchos lugarcitos, como esas señoras que guardan sus especias en todas sus bolsitas y tienen ahí sus secretos. Por ejemplo, la hoja de higo, que da un sabor muy rico. Uno no creería que la hoja del higo, porque no es el higo en sí, pero la hoja de higo da un sabor muy rico. Entonces, ir a buscar entre esos. Hay un chico que es nuestro proveedor en mayor parte de cantidades, se llama Johnny, y pues él tiene ahí todas sus bolsitas, y eso nos explica, y nos ayuda, y nos da sus tips para poder sacar nuestros sabores. Y sí, las especias también es algo muy mágico, y entre ellas el cardamomo, que para nosotros es, nosotros se lo ponemos al agua, de entrada, agua con cardamomo. No porque sea afrodisíaco, sino que es muy rico, refrescante. Entonces, cardamomo, aparte, es el producto de mayor exportación del país. No es endémico de Guatemala, porque realmente llegó a Guatemala en 1914, pero luego se empieza a sembrar muy bien. Y al final se va todo para la India y todos los guatemaltecos no mucho conocen el cardamomo. O sea, sí, lo han visto que antes habían unos chicles, ¿verdad? Sí que todos comían chicles de cardamomo, pero ahora ya como que la fuerza de las especies y esa realidad de los sabores reales creo que le gusta a la gente más. Entonces nosotros le agregamos cardamomo al agua y que es algo muy rico, creo. Claro. Y bueno, una pregunta más tengo para ti. Bueno, yo creo que eso es algo que pasa a todos nosotros en Centroamérica. ¿Qué haces cuando no tienes acceso a un producto, un licor o un ingrediente que quieres usar? ¿Qué haces? Mira, varias vías, pero una, como decía el gran Fede Cuco, que a veces si no existe hay que hacerlo. Y entre esos nosotros utilizamos algunas cosas, como por ejemplo, si no hubiera una sandía. Yo podría sacar el sabor de sandía, imaginando que el mundo de los planetas son colores y sabores, la cantidad de rojo de una sandía sería esta y mi cantidad de verde sería este pedacito de pepino. ¿Va? Si yo macero esto con un poquito de jarabe, tengo un sabor a sandía. ¿Va? El otro día no encontramos cómo hacer la maracuyá y juntamos dos vinagres, que era uno de plátano y uno de... Ajá, de carambola. Entonces el vinagre de carambola y el vinagre de plátano con un toquecito de limón, ¡pum! Casi la maracuyá. Ahorita esos son ejemplos como ahí a la minuta. Pero, por ejemplo, un ancho reyes, que no tenemos la botella de ancho reyes, pues nos hacemos una infusión con diferentes chiles y sacamos un saborcito como para tenerlo ahí porque, por ejemplo, ese ancho reyes ya se volvió como un clásico. Pues las botellas que los bares deben de tener, ¿no? Y de repente ahorita con todo eso la pandemia es muy difícil importar. Entonces podríamos hacernos, tenemos un pequeño lugarcito como un laboratorio para poder crear, por ejemplo, ese sabor de chiles o, no sé, nos la vamos jugando y siempre eso creo que nos ayuda a experimentar. Cuando te hace falta algo, tu mente se queda en blanco y se crea cuando la mente está en blanco. Entonces, te pones a pensar y decís, ¿cómo lo hago? Y ese ¿cómo lo hago? Es una muy buena pregunta a sí mismo que te ayuda a desarrollarte como en esos momentos que no sabes qué hacer. Y luego el tiempo, que es el que te da los resultados, si quedó bien o no. O cómo se dilataron los ingredientes, cómo adoptaron los, si fue con licor, si fue con agua caliente, si fue en un sifón para un poco más rápido. Y ahora que hay nuevas técnicas ahí que lo pones en máquinas que son un poco caras, que no tenemos, ¿va? Pero las he visto por internet. Ajá. Pero básicamente cuando no tenemos, jugamos a descubrir. Y ese juego a descubrir a veces trae buenos resultados. No siempre, pero pero sí. Me pongo ese creativo bastante y yo creo que de ahí sale mucho innovación. Es lo que veo de cada una de las personas hablando hoy. Hay mucha innovación y cosas especiales siempre salen así, ¿no? Sí, es un buen punto de partida. Bueno, ya no tenemos tanto tiempo para seguir hablando, pero espero ver a todos ustedes pronto en Costa Rica o en sus países y espero
por las personas que no viven en Centroamérica, que están inspirados a conocer un país nuevo y visitarnos y tomar un trago con nosotros pronto. Muchísimas gracias. Otro, les voy a dar otro. Miren, pues un sexto de limón, de un lado sal, del otro lado café, y luego licor blanco, así. Entonces se dan el shot de licor blanco y luego agarran el sexto así, cierran los ojos y eso sabe a un elote asado. Y creo que hay elotes asados en toda Centroamérica. Van a ver. Benito, contento. Manden la receta para que podamos ponerla en la presentación. Muchísimas gracias, chicos.